Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar de cosas que el internet me ha hecho comprar. Algunas me he arrepentido y otras se han quedado en mi vida para siempre. Y vamos a empezar con algo que internet me hizo comprar dos veces. Y se trata de estas sandalias de aquí, que son de la marca alemana Birkenstock. Y estas son las segundas que tengo en el mismo modelo, que este me parece que es el modelo Madrid. Estas las tuve en rojo, ahora las tengo en negro. Y las dos veces las he comprado en plena tendencia, ola de tendencia de Birkenstock loca, de estas que antes, la primera vez, porque hace varios años, no creo que fue influenciada tanto por el internet como tal, pero sí porque estaban en todas partes y tuvieron como un boom. Y luego esas, llegó el momento que perdió el boom, me cansé de las que tenía, porque estas chanclas te pueden durar toda la vida, me cansé de las que tenía y las regalé. Pero el año pasado me vi a mí misma volviendo a comprar el mismo modelo, esta vez en negro. Y nada, esta vez voy a intentar no regalarlas cuando pase el boom. No lo haré porque además es un zapato que te puede durar, como les digo, la vida entera. Y yo creo que es un zapato que es muy versátil. No es para todo el mundo, porque hay personas que se acostumbran a la suela de las Birkenstock y hay gente que no. A mí me van bastante bien. Es verdad que los primeros días estás ahí un poco incómoda, como con algo que te está incomodando el pie, pero luego te haces a la idea, digo, tu pie se acomoda y ya pues es un zapato que puedes usarlo todos los días, a cualquier hora, para irte por ahí a caminar. Es bastante cómodo el zapato y en mi caso pues me funciona. Además de que las fabulosas chicas de internet nos han mostrado looks fabulosos con estas sandalias y tenemos varias formas de combinarlas para que se vean elegantes con looks de ciudad, y eso es un mérito y tenemos que agradecer a las fashion bloggers, influencers, y eso la verdad es que hace que estas sandalias les pueda sacar muchísimo más partido que simplemente cuando estás en modo súper casual. Y yo por eso digo, esta vez sí o sí me las quedo, aunque la presión social me diga regálalas porque ya no las vas a usar, no lo voy a hacer. La segunda cosa que el internet me hizo comprar fue este set de pulsera y collar que es de Amazon. Esto yo se lo vi a un influencer que se llama Arvin Olano, que él habla de diseño de interiores, pero también tiene muy buen gusto para la moda, y él recomendó este set de Amazon. Yo no soy de comprar normalmente piezas de bisutería ni nada por el estilo en Amazon, porque pues me he llevado muchas decepciones con cosas que compras y se ven muy bonitas recién compradas, pero luego pierden todo su brillo, glamour, y se ponen de otro color y tal y tal. Pero esto tengo que reportar que me ha funcionado súper bien. Hasta ahora no han cambiado de color. El color es como un oro así vintage que se ve muy bonito, y es un set que es esta cadena, digamos, el estilo de la cadena es una imitación de una cadena de lujo, pero este set es como de esos que te lo pones y tampoco es como un statement, no estás ahí queriendo llamar la atención con los accesorios, pero va muy bien con cualquier look. Si quieres llevarlo para la oficina, para el fin de semana, looks casuales, looks más arreglados. Y en mi caso, que vivo en un clima súper húmedo, las piezas estas que no son de oro suelen cambiar muchísimo de color rápidamente porque sudas y todo esto. Pero tengo que reportar que esto está aguantando bastante bien y lo recomiendo muchísimo. Hay dos opciones, me parece, en Amazon, pero yo les voy a dejar la opción que yo tengo, que es por la que puedo, digamos, ya meter la mano en el fuego, porque lo demás no lo conozco y me gusta solamente recomendar cosas que yo me siento segura. Y esto a mí no me ha decepcionado para nada, me lo han piropeado muchísimo y cada vez que ustedes me lo ven me preguntan de dónde es el collar, de dónde es la pulsera. Entonces nada, lo dejo por aquí en la caja de descripción con todo lo demás que voy a mencionar en este video. La tercera cosa que el internet me hizo comprar, que no me ha salido bien porque realmente es un producto que yo no necesito, no es que el producto sea malo, es que yo me dejé literalmente empujar para comprar este producto cuando no es un producto que está destinado ni siquiera para mí. Y se trata de este producto de aquí, que es de Fenty, y este es el Blemish Defeat R, que es un spot treatment o un tratamiento de estos para el acné, que te lo pones justo sobre cuando tienes un brote o tienes una espinilla. Esto de aquí pues es algo que, la idea del producto es muy buena,
pero yo no lo he usado ni una sola vez porque es lo típico. Yo lo compré porque dije, de vez en cuando me sale una espinilla ahí suelta que suele ser medio tipo volcán. Y para poner maquillaje encima de espinilla es como este producto funciona mejor, porque crea como una capa encima de la espinilla que la protege y al mismo tiempo la va tratando. Entonces puedes ponerte maquillaje encima, porque eso siempre es como un tema. Pensar, no quiero ponerme maquillaje encima de una espinilla porque luego eso lo va a empeorar y tal. Pero si tienes que maquillarte, tienes que maquillarte. Entonces esto es una buena idea porque te cubre la espinilla, te crea esa capa invisible que tú puedes maquillar encima de ella. Y desde que compré este producto, que hace ya como 3 o 4 meses o 5 meses, puede ser, no sé, 4 meses vamos a decir, no me ha salido ni una sola espinilla. Y es lo típico que cuando tienes el remedio, pues no te sale la espinilla. Entonces, no he podido poner esto a prueba y la verdad es que esto es algo que para las raras veces que me sale una espinilla no es un producto que yo debí comprar, porque es que no lo voy a utilizar. Pero creo que lo voy a pasar adelante y la idea está muy bien. Si tienen espinillas de modo recurrente, aunque sea de estas que son por la regla o lo que sea, pues esto puede ser un buen aliado si se maquillan o si les preocupa ponerse maquillaje encima de la espinilla. Pero bueno, que esto yo definitivamente no ha sido para mí, ha sido un dinero que invertí y que no le he sacado ningún tipo de rendimiento. Entonces nada, esto pues yo creo que lo voy a pasar adelante a alguien que realmente lo vaya a necesitar. La cuarta cosa que el internet me hizo comprar no es nada sexy, pero es algo que yo le he sacado muchísimo partido. Y se trata de esto de aquí, que es un arma que te sirve para atacar a un ladrón si entra a tu casa, pero también te sirve para hacerle agujeros a las correas. Este modelo de aquí yo lo compré hace tanto tiempo, que por eso pues es un monstruo. Ahora hay versiones más pequeñas y sofisticadas para las manos más pequeñas y elegantes. Esto no es nada elegante, nada sofisticado, pero me ha funcionado, me sigue funcionando y lo voy a tener ahí para siempre en mi casa. Y esto, ¿por qué yo creo que es algo que hay que tener? Porque hay veces que vas a una tienda, por ejemplo, me pasó con este cinturón de Zara. Este color me encantó porque no había visto nunca un cinturón de este color específico y esos tonos naranjas a mí me fascinan y sé que combina con la paleta de colores que yo suelo gravitar. Pero cuando fui a Zara solamente quedaba esta opción, se habían acabado todos los demás y en Zara suelen tener diferentes tallas para los cinturones, pero quedaba solamente esta talla y a mí me quedaba un poco grande, me sobra un poco. Entonces yo dije, me lo voy a llevar porque como tengo esto puedo hacerle agujeros y si tengo que mandarlo a cortar, pues lo puedo mandar a cortar, pero no me ha hecho falta mandarlo a cortar realmente, pero sí le hice un par de agujeros más y ahí lo puedo utilizar sin ningún problema. Y así innumerables veces yo he comprado cinturones que he tenido que hacerle agujeros. A Esteban también le he hecho en sus cinturones muchísimas veces, a Nico también. Y esto es algo que en caso de no tenerlo, pues o me hubiera limitado para comprar un cinturón que me encanta y lo uso, o también me hubiera hecho ir a un sitio a que me hicieran un agujero y tal, igual. Pero esto es algo muy práctico, de esas cosas que tienes en tu casa que tampoco va a ocupar mucho espacio, sobre todo los modelos nuevos que les voy a poner en la caja de descripción, y le vas a sacar partido sí o sí. Obviamente si usan cinturones, si tu pareja usa cinturones, si tu hijo usa cinturones, lo tienes. Si ninguno son de usar cinturones, pues esto no será para ti. Otra cosa que el internet me hizo comprar que no he utilizado para nada, se trata de esta paleta de iluminadores de aquí, de Hourglass, que esta es la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette. Esta trae tres iluminadores que son muy bonitos los iluminadores, no tengo ningún problema con ellos. El tema que tengo es que son súper metalizados. Y aquí tampoco le voy a echar la culpa a Hourglass porque realmente en el nombre lo pone que son metalizados. Y yo me pensé muchísimo para comprarme esta paleta, pero al final, por el miedo a no tenerla y tal y cual, caí. Pero si la he usado 3 veces desde que la compré, es mucho. Y es una pena porque es una paleta muy bonita, pero yo la compré en ese momento en el que los iluminadores
se usaban como más visibles. Ahora yo prácticamente no utilizo iluminador, utilizo algún blush que tenga algo de brillo y ya con eso tengo suficiente. Pero me da pena tener esto ahí sentado, y esto también es algo que voy a pasarlo para adelante a una persona que sí todavía le guste este tipo de iluminadores tan metalizados, porque son bellísimos y como todo lo de Hourglass tienen una calidad excepcional. No se ven mal en las mejillas, pero sí es verdad que aportan más brillo del que a mí me gusta, del que yo busco ahora mismo en mis looks actuales. Entonces nada, esto es algo que yo no le he sacado ningún tipo de partido. Si lo he usado 3 veces es mucho, y pues la presión pudo conmigo. Y la última cosa que el internet me hizo comprar, que les voy a mencionar en este video, porque si quieren puede hacerles más videos de este estilo, porque realmente tengo material como para hacer varios videos de estos. Pero bueno, la última cosa que voy a mostrar en este video es esta famosísima riñonera de Uniqlo. Esto de aquí es algo que lo hemos visto una y otra vez, sobre todo si tienen Pinterest y buscan looks para inspirarse. Esto de aquí estuvo en muchísimos looks y seguirá estando, porque Uniqlo sigue sacando colores diferentes de esta riñonera y también texturas diferentes, porque ahora para el invierno tienen una versión de corduroy, que en mi caso, que vivo en un clima cálido, pues no siento que la necesite. Pero esta de aquí, que viene en muchísimos colores, este color de aquí, kaki, a mí me encantó y dije, este es el color para ponérmelo con todo. Me estuve debatiendo entre la negra y esta. Mi hermana Norca tiene la negra y la vi y dije, no, creo que este color, no tengo ningún bolso además de este color, pero me combina con todo, incluso si tengo un total look negro como hoy, me combina bastante bien. Y lo bueno que tiene esta riñonera, aparte de que la puedes usar de una forma bastante estilosa, porque te la puedes poner así y es muy práctica, me la llevé a mi viaje a España y para recorrer todo lo que recorrí en España me fue bastante bien. Pero lo bueno es que te cabe absolutamente todo. Aquí yo metí, cuando estaba en España, la cámara con la que estoy grabando ahora, que es una cámara compacta, pero es una cámara, no es el móvil. Pero aparte de la cámara también me cabe el monedero, un móvil, me cabía un protector solar tamaño original, las llaves, un pintalabio, un lip gloss, una crema de estas de mano para el bolso. Y les llegué a hacer un video cuando estuve en España mostrándoles todo lo que llevaba aquí dentro y era muchísimo. Entonces, por eso yo creo que esto es una muy buena adición para cualquier persona que quiera algo así estilo neutro, que no llame mucho la atención. También cuando estás de turista no quieres un bolso que sea muy llamativo por esto de los ladrones y cosas así. Y esto, como te lo puedes colgar aquí, también te lo puedes colgar en la cintura o puedes ponerlo como un bolso normal, es muy práctico, no llama la atención, no ocupa ningún espacio. Lo puedes meter directamente entero a la lavadora, que fue lo que hice cuando volví de mi viaje a España, porque la verdad es que de tanto ir para aquí, para allá, meter, sacar cosas, estaba un poco desastre. Pero lo metes entero en la lavadora y ya sale nuevo. Y esto también entró en esa categoría de las Birkenstock, de una pieza que en teoría no es nada glamurosa, pero las fabulosas chicas de moda, las fashion influencers, sobre todo en Pinterest, nos dieron un montón de inspiración de cómo incluir esto en un look más elevado. Y yo les estoy eternamente agradecida, porque la verdad es que a mí me funciona este tipo de bolsos bastante bien. ¿Qué es mi bolso para el día a día cuando estoy aquí en la ciudad? No, no lo es. Pero sí es el bolso que me voy a llevar si voy a estar caminando por las calles de una nueva ciudad conociendo y no quiero estar preocupada por el bolso que lo dejé, que se me quedó, que me lo van a robar, que no sé qué, que me van a abrir la cartera. Es muy difícil realmente abrirte la cartera, porque por ejemplo en España sí es muy común que te abran la cartera y te saquen el monedero. Con esto es muy difícil que, a menos que alguien esté muy pegado a ti, que te abran y te saquen cualquier cosa de aquí. Entonces por eso voy a poner esto en una categoría de cosas que el internet me hizo comprar y que le estaré siempre agradecida. Y me gustaría que me dejaran un comentario con algo que el internet les haya hecho comprar, que les ha gustado y les ha hecho la vida mejor, o que se arrepienten de haberlo comprado. Les leo en los comentarios, nos vemos en el próximo, les quiero un montón, un super beso.
Chao.